Bienvenidos a una nueva edición de Charlas de Café y hoy tenemos un programa más que especial, sobre todo para los fanáticos de las ruedas y más precisamente para los fanáticos de Ford, porque Ruedas ha cambiado a nuevas instalaciones, está inaugurando una casa increíble y nosotros la vinimos a conocer, te la vamos a compartir en detalle a través de la pantalla de Charlas de Café y vamos a comenzar el programa hablando con el presidente de la compañía, el señor Mario Layuz, así que en principio saludarlo por este nuevo año y también por este nuevo comienzo para la empresa. Felicidades, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirnos llegar a la comunidad de Tres Arroyos y toda la zona por este intermedio. Y estamos muy bien y sobre todo porque para nosotros es un logro importante el poder inaugurar las instalaciones totales acá en Tres Arroyos, sobre todo por dos causas fundamentales. Una, porque justo este año cumplimos 75 años que tiene nuestra empresa con Ford. Somos del año 45 hasta hoy. Y además porque creemos nosotros que esa zona merece un acompañamiento con una empresa, no digo con empresas como que seamos integrales y que si bien hace 10 años o 11 que estamos aquí, ahora estamos con repuestos, servicio y toda la atención que merece esta gente de Tres Arroyos. Estábamos hace más de un año, nos encontrábamos, poquito más de un año en Claromeco, cuando se hizo el test drive de algunas de las camionetas y hablábamos de esto, que era un proyecto en ese momento. Lograr esto en el medio de un año también complejo es un doble festejo, ¿no? Bueno, sí, tuvimos la suerte que vino la caravana Ford y nosotros la pedimos precisamente para Tres Arroyos porque entendíamos de que era una zona que nos interesaba que Ford esté más presente. Y bueno, ya habíamos comenzado en el año pasado con la obra. Lo que pasa es que tuvimos una pequeña espera con esta situación tan importante como la pandemia que ocurre en el mundo, ¿no es cierto? Pero ahora decidimos hacer el último esfuerzo porque ya estaba casi terminada la empresa, el local y no nos parecía bien que siguiéramos esperando. Así que a pesar de que Ford nos dijo que no tuviéramos apuro, que no hiciéramos muchos gastos, digamos, o inversión de capital improductivo, pero no, estamos muy contentos y felizmente hoy podemos decir que estamos trabajando a partir de hoy en nuestro nuevo local. Muy bien, y con un servicio personalizado, con una atención al cliente que por supuesto va a dar una ventaja competitiva importante. Ahora me gustaría remontar un poquito a la historia, ¿no? Porque 75 años para una compañía en este país es un montón, es un logro sumamente destacable. Atravesar tantos momentos difíciles en un rubro que varía tanto como es el de los automóviles, porque no es un producto de primera necesidad, ¿no? Entonces, ¿cómo fueron esos inicios que por supuesto tienen que ver con una empresa familiar, ¿no? Un inicio bueno, que hizo. Sí. Te comento, Roas nace en el año 1945, cuatro socios, la última letra de cada socio, Castellar, Bozano, Duba y Layuz, es Roas, y después quedan dos socios menos porque lamentablemente en el 47 se cortó la importación de automotores y a mi padre le gustaba mucho la mecánica y bueno, se hizo un taller grande, mucha gente, reparaciones y todo, y se integró más la familia. Quiere decir que es una sociedad de familia y fundada precisamente por mi padre, de que es la que le dirigió. Y yo hace 55 años, también se cumplen ahora, que estoy al frente de la empresa. Así que ya tengo, sí, tenemos unas cuantas historias de satisfacciones y de situaciones difíciles, pero siempre hemos mantenido una línea de conducta y hemos transitado una senda donde hemos hecho los esfuerzos, pero con límites, ¿no es cierto? Y teníamos cómo responder a los momentos difíciles que pasamos, sobre todo en 2001, y como siempre nos portamos bien, Ford nos refinanció, bueno, volvimos y le entregamos alguna propiedad, valga la verdad, pero la recompramos y con trabajo y esfuerzo yo creo de que se pasan estos momentos difíciles. Lo que pasa es que no hay que estar muy comprometido. Así que también ahora es un momento difícil con la pandemia del mundo. Esperemos que esto pase, esperemos que se facilite, digamos, la actividad a las pymes, que son las que generan, a mi juicio, el 80 o 90% de la fuente de trabajo y de la riqueza del país, que es del cual vive, incluido de eso el campo. Así que, bueno, si esto
hay políticas serias, yo creo de que vamos a salir adelante nuevamente y podemos podemos ocupar el lugar que merecemos, pero además no queremos llevarnos, acá conocemos el ambiente, sabemos de que hay concesionarios amigos, de muy buena gente, de muchos años, muy profesionales y muy buenas empresas. Hablo de la mayoría de todas ellas, ¿no es cierto? Toyota, Fiat, Peugeot, Chevrolet, Volkswagen. Pero bueno, creemos nosotros que nuestro pedacito también lo podemos tener, sobre todo en una zona que fue fordista en otras épocas y que hoy en día hemos tenido una buena respuesta con el tema de la Raptor, con el tema de la F-150 y con la Ranger también. Así que tenemos fe de que vamos a andar bien y vamos a poder brindar un servicio completo como merece la comunidad de Tres Arroyos. Por supuesto, la competencia en el rubro es fuerte, pero Ford es una empresa que sabe reinventarse y adaptarse rápidamente al mercado para meter productos que estén dentro de la demanda, ¿no?, existente. Pero más allá de que para usted es un comercio, es una empresa que con mucho compromiso ha sabido sostener durante todo este tiempo, también Ford es un sentimiento, ¿no?, por sobre todas las cosas, me parece. Y a lo largo de estos años creo que le ha dado muchas satisfacciones personales también, porque lo ha vivido no solamente desde el lugar de empresario, sino desde un lugar de disfrutar de esto y de estar vinculado al automovilismo también. Sí, yo, para nosotros Ford, bueno, mi padre era un admirador de Henry Ford. Por eso yo le estaba comentando hoy en otra entrevista de que la gente que teníamos nosotros, una de las máximas de Henry Ford era: se podrá quemar mi casa y mi empresa, pero denme a mi gente que la reconstruiré enseguida. Nosotros creemos en los edificios, creemos en el capital, pero fundamentalmente el que mueve los negocios, los que mueven los negocios, es la gente, es el capital humano. Y por eso que también nos cuesta, hemos tratado de mantener toda nuestra gente, porque no es fácil hacer, y además hacer gente con las exigencias que tiene Ford para que estén actualizados en los productos. Pero además porque en las empresas, en las pymes, nosotros somos una pyme y si bien tenemos 70, 80 personas, pero somos amigos de nuestra gente. Nos hacemos amigos porque tenemos gente, algunos jubilados como yo, que 5 o 6 todavía están trabajando en distintos puestos en la empresa, hace 50 y pico de años. Y muchos otros con más de 20, 30 años. Quiere decir que este capital es el fundamental que tiene que tener la empresa y sobre todo que estén compenetrados en las máximas que tiene la empresa, y la máxima que tengo, que es la atención al cliente. Porque yo decía, otra de las máximas de Henry Ford eran: los sueldos no los paga la empresa, los pagan los clientes. Por eso es que nosotros hemos tenido esa forma de trabajo, seriedad, y fundamentalmente desde hace muchos años tenemos un sentido de la acción social empresaria. Sí. Para mucho nosotros, compromiso social. Para nosotros es parte de todo esto la acción social empresaria, porque a pesar de que hemos pasado momentos difíciles, pero siempre hay gente que está peor que uno. Entonces, no tenemos que olvidarnos de eso, y creo que también es una obligación empresarial poder colaborar con la comunidad. Hay tanta gente que colabora ad honorem y que realmente silenciosamente. Entonces, bueno, eso hay que apuntalarlo. Y por eso que es uno de los pilares desde el nacimiento de esta empresa, la atención al público, la seriedad, la conducta y la acción social empresaria, que es fundamental. Por supuesto, me imagino que muchos de estos valores los ha ido adquiriendo también de su padre a lo largo de los primeros años que deben haber transitado juntos, ¿no? Sí, no, por supuesto, que es algo que la época de nosotros en el campo, la época de mi abuelo también, en la zona de Chillar, en todo, nosotros hemos cultivado la amistad de los empleados o de la gente que está trabajando con uno, que prácticamente algunos terminan siendo socios, terminan buscando cierto horizonte, buena hora, que puedan progresar, pero esa forma de trabajar tenemos y con los clientes lo mismo. Siempre hay errores, nunca somos perfectos, no voy a decir eso, sería una barbaridad, siempre podemos tener errores, y bueno, y cuando tenemos un error, tenemos la capacidad para pedir disculpas y tratar de mejorar lo que hicimos mal, ¿no es cierto? Porque no quiera que... No, todos no lo hacemos tan bien tampoco, no seamos así. Pero, bueno, sí,
es lo que uno ha mamado y como decía hoy también, que nosotros, venir acá para nosotros es un logro, pero además es lo que sabemos hacer. Generar trabajo, generar fuente de trabajo, generar riqueza, estar en la actividad productiva. Somos, claro, sí, no sabemos otra cosa, y bueno, es lo que nosotros le ofrecemos al público, lo ofrecemos nosotros y le ofrecemos al país, como tanta gente lo está ofreciendo y que desinteresadamente ofreciendo y que a veces no son considerados, ¿no? Así que bueno, no sé si... Mario, quiero seguir conociendo más de la historia de Rodas, de hablar un poquito más de esta pasión, por favor, pero tengo que ir a una pequeña tanda publicitaria y continuamos con el programa, ¿puede ser? Sí, cómo no, con mucho gusto, un placer. Bueno, entonces, así, para quienes se estén sumando a nuestra pantalla en este momento, estamos desde las nuevas instalaciones de Rodas, concesionario oficial de Ford, que arranca este 2021 con todo, y por supuesto nosotros te lo mostramos aquí a partir de charlas de café, y yo voy a ir eligiendo, porque les conté en el 2020 que saqué mi carnet, bueno, ahora en el 2021 voy por mi primer auto y por supuesto voy por todo, voy por Ford, así que ya después voy a hacer un recorrido por todos los productos que tienen acá para ver qué me llevo. Regresamos con más charlas de café para quienes se estén sumando en este momento a nuestro programa. Les contamos que estamos desde las nuevas instalaciones de Rodas, concesionario oficial de Ford, y que estamos dialogando con el presidente de la compañía, el señor Mario Lajuz, que tenemos la suerte de tenerlo aquí. Hablábamos un poquito de la historia de la compañía y yo quiero hablar un poquito ahora de la faceta tuya como corredor, porque has tenido ahí también grandes logros y es algo que por supuesto seguís manteniendo desde los vínculos y las instituciones a las que te seguís vinculando, porque esto, como decíamos, es más que un negocio, es una pasión por las ruedas y precisamente por las ruedas de Ford también, me parece, ¿verdad? Bueno, sí, justo, bueno, hablamos de los 55 años hoy, ahora este año se cumplen 55 años de la primera carrera que de preparación libre con un Falcon, dos carburadores, gané en Bolívar, que fuimos sin ganar la clasificación y la carrera, no sabiendo mi padre, porque era muy contrario a la carrera, después lo tuve que aceptar. Y después, bueno, después salió la categoría Falcon, que se hizo, yo gané 9 carreras ese año en el Autódromo, en Córdoba, en varios lados. Después pasamos, lo voy a hacer resumido, pasé al turismo en carretera, con el Falcon que me decía Martins, era un acompañante de Oscar Galvez, amigo y ídolo mío, y después corrí el... Debuté el prototipo de Chivilcoy con Julio Nicesa, que actualmente hoy es mi amigo, tiene unos cuantos años, y después siguieron corriendo ellos con la compañía de Chevrolet por Supertap, es la empresa. Y después, al poco tiempo, me llamaron a una selección que hubo cuando se armó el primer equipo de Chrysler, los Martín Fierro, en turismo carretera, y bueno, yo salí en el autódromo con la Julieta y con Juchetti, integramos el equipo de... Y ahí terminó mi... Y después sí, corrimos rally, corrimos un poco de rally, Alessio Jota histórico, y hace 20 años, mirá lo que hace, ¿no? Festejando los 30 de Nürburgring, corrimos una carrera estándar que se organizó en el Autódromo de Buenos Aires con un pilotazo como Cacho Franco, que es mi gran amigo, el que terminó Nürburgring, ¿no? Y Mantelli y Schettel, dos amigos de Azul también, y bueno, con un Fiesta. Y seguimos ya después con los amigos de toda la vida, ¿no? Porque tanto como Julio Nicieza, como los pilotos que corrieron después el Vasco Urreta Vizcaya, todos nos encontramos seguido en el automovilismo, bueno, como Carlos Caíto Leñani y sus hijos, que son desde 50 y pico de años que nos conocemos, y todo eso hace, pero lo que tiene el deporte, sobre todo el automovilismo, y otro que es mi deporte inicial, que es la pelota paleta,
son amistades imborrables. Sí. Y por más que vos pases un tiempo largo sin verlos, te acercás y estás viviendo los momentos que tenías, todos los días te veías con ellos. Pues son... La magia está intacta, dirían los chicos. ¿Cómo? La magia está intacta, dirían. Está intacta y son amistades verdaderas, reales, desinteresadas. Realmente, y bueno, es... Nos une la pasión, seguramente. La pasión, por supuesto, la pasión por Ford, evidentemente. ¿Por qué Ford? Yo sé que ahí las pasiones no se pueden explicar, ¿no? Pero ustedes de la compañía, desde la trayectoria que tiene acá en la empresa, saben muy bien cómo está conformado por dentro. Pero, ¿qué es ese sentimiento que genera Ford? Bueno, no hay que olvidarse que en otra época, evidentemente, el país era Ford y Chevrolet. Claro. Y no hay que olvidarse también qué país tendríamos cuando Henry Ford, que no era ningún sonso, la tercer filial en el mundo después de Canadá y Londres fue Buenos Aires. Así, en 1913, así que fíjate vos. Y bueno, y a partir de ahí es una pasión del automovilismo que en ese momento yo nunca pensé en correr, pero fue una casualidad tal vez. Pero lo que te quiero decir es que nosotros, bueno, yo era hincha de Oscar, era mi ídolo Oscar Galvez, y los Galvez, y bueno, estaba Fangio, estaban el Chevrolet y el Ford, y bueno, era una pasión y era... Las estrellas también de ese momento colaboraban con esa pasión, como ahora sucede con el fútbol, tal vez, que los chicos tienen esos... En ese momento eran estrellas muy fuertes. No, pero eran distintas las épocas. Hoy cambió, hoy hay mucho profesionalismo, pilotos extraordinarios que se hacen de abajo con el karting, que te pintan la cara. Antes éramos, nos hacíamos los caminos de tierra andando, bloqueando un poco y corriendo un auto estándar. Hoy en día es distinto. Pero siempre está esa pasión, queda esa pasión, y hoy ya es distinto, hay otras marcas. ¿Cómo te puedo decir? Ya dividido un poco más. Sí, no es tan Boca River, tan Chevrolet. Teniendo en cuenta también los grandes pilotos que tuvo Chevrolet, como Fangio, Marsilla, qué sé yo, Loeffel, que con qué sé yo, tengo anécdotas muchísimas. Y eran peñas también de los pueblos. Era mucho de mecánicos y pueblos del interior que se juntaban a hacer una peña. Hoy ya eso ya no tiene... Bueno, acá en la zona todavía, este año por supuesto ha estado muy parado, pero se mantiene un poco. Bueno, en las zonales seguramente, en las zonales seguramente que sí, pero me estoy hablando ya del turismo carretera, que hoy en día los valores y todo lo que se pista para abajo. Ahora en el azul se ha hecho una categoría en el ANCA con los Gol, que es estándar, que es lo que hay que buscar para que la gente no gaste tanto y pueda competir. Pero bueno, es larga la historia. Pero ya en el libro de Rojas ya vas a ver un poquito todo. Está Ariel Robiani también, que es hijo de una socia, que estuvo corriendo en carretera y está corriendo en Rally ahora. Está Carlito Rastúa, corriendo en Forte, qué sé yo. Ahí en el libro te vas a informar un poquito de todo. Te voy a llevar un poco de la historia de este lugar, por supuesto. Pero así como Henry Ford la vio y trajo su filial a la Argentina, ustedes también la vieron hacer esta expansión entre desarrollos, porque por supuesto que es una zona que demanda muchísimo de sus productos, y sobre todo con las nuevas apuestas de Ford, como la que tenemos acá atrás, esta joyita, de la cual el camarógrafo está totalmente enamorado. Es una camioneta, bueno, realmente todoterreno, sí, le hace honor a la palabra, ¿no? Y la más capacitada, la más vendida, por lo menos lo que me han dicho a mí, pero técnicamente después seguramente va a hablar Alejandro Tenga, que es nuestro gerente de ventas y marketing, y es el que sabe, o los vendedores mismos, que la conocen bien. Pero sí, nosotros la vimos, bueno, yo... La zona la conocía, me gustaba mucho y bueno, y tuvimos la oportunidad de venir, que a veces cuando pasa el tren y vos no tomás, ya perdiste. Y hay momentos que hay que tomarlo y bueno, decidimos tomar el tren y venir hasta acá, y yo estoy muy contento hoy, ya te digo, festejando los 75 años de Rojas, los 55 que estoy al frente y los 55 de mi primera carrera de automovilismo. Así que te imaginas que se dan... Muchas cosas juntas en este 2020 que ya pasó, ¿no? 2021 que esperemos tener revancha y poder disfrutar. Y por supuesto con estas nuevas instalaciones, con un servicio mejorado, apuestan a también ampliar la franja de clientes, ¿no? Y sabemos que acá con esta precisamente, solamente con esta, y tienen muchísimos productos más, pueden abarcar muchísimos más clientes vinculados al agro que utilizan estos productos para una función laboral, ¿no? Y que les es sumamente incondicional un producto como este. Sí, todos los productos estos, los de Ford son raza fuerte, son para golpearlos en el campo, para andarlos, para
y bueno, para trabajar. Son elementos de trabajo y de paseo también, porque hoy en día, por ahí, las Ranger y todas las camionetas, la gente las usa también para trabajar y para pasear con la familia, porque son verdaderos autos. Así que ese es el fuerte, digamos, que nosotros podemos presentar hoy. Y ya te digo, muy, muy contentos de estar en esta hermosa ciudad y sobre todo con toda la zona de influencia de Tres Arroyos. ¿Cuántos concesionarios tiene actualmente? ¿Cuántos locales? Nosotros tenemos en Azul, reformado hace 7, 8 años, en Olavarría, que es muy similar a este, hace 5 años, y este local en Tres Arroyos. Y tenemos también para el otro lado la zona de Bolívar, que la trabajamos de Olavarría, que tenemos local, pero lo estamos trabajando en Olavarría, Deró y también toda esa zona, que es una zona también agrícola que también tenemos ventas por ahí. ¿Y cuál es su gran pendiente en la empresa? ¿Qué le gustaría lograr? ¿A dónde le gustaría llegar o un objetivo así como que lo mantenga activo? Porque me imagino que ese es un poco la clave de estos 75 años, ¿no? Ponerse siempre metas que hagan crecer la compañía. Sí, bueno, yo creo que tenemos que afianzarnos. Tenemos que afianzarnos primero, como decía hoy, subir no es tan difícil sino mantenerse, es el tema. Quiere decir que nosotros con esta amplitud tenemos que afianzarnos y la organización también. Se tiene que afianzar, tiene que tener sus controles, porque hay que vigilar las distintas locales, ver, y fundamentalmente más que vigilar, mantener la filosofía, que esa filosofía es la de atención al cliente. Siempre hay que tratar de resolver los problemas, tratar de quedar bien con el cliente, tratar de responderle a tus necesidades y eso es lo que tenemos que seguir bregando y sobre todo, ya te digo, ahora hicimos un esfuerzo para terminarlo, este local, y bueno, vamos a tener que afianzarnos bien en la gente, tratar de que la gente se forme bien, la que tenga que atender acá, viajaremos asiduamente, pero... ¿Incorporan personal? Sí, vamos a incorporar no mucho personal, pero tenemos que incorporar tres personas en servicio, el gerente o el jefe de taller y dos mecánicos, uno especializado. Hemos incorporado ya repuestos y seguramente alguna, bueno, más o menos 4 o 5 personas más. Por ahora vamos a incorporar eso sin irnos muy lejos porque los sueldos hay que pagarlos y hay que responder. Pero bueno, con los pies en la tierra. Esperamos tener una buena respuesta, así que estamos dispuestos a jugarnos por eso. Esperamos que así sea. Perfecto. Bueno, Mario, muchísimas gracias por este tiempo. La verdad que ha sido un placer poder venir a conocer esto. Vamos a seguir hablando un poco con el gerente comercial y con quienes están a cargo de este espacio para que nos cuenten un poquito más en detalle los productos. Yo voy a hacer mi recorrido porque de verdad que estoy en busca de mi primer auto. ¿Usted cuál me recomendaría? Bueno, como para vos recomendar... ¿Te parece un poco peligrosa me veo yo acá arriba? No, me da un poco de miedo para empezar. Si vas por vehículos, tenemos la nueva, la Territory, que... Esta me gusta mucho. Es hermosa, sí, a mí también me gusta mucho. Sí. Así que vamos a guardar una Territory. Me parece que vamos por acá. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones por estos 75 años de historia, por este nuevo logro a nivel local y que sigan creciendo como compañía. Felicidades. Bueno, yo como te dije al principio, les agradezco profundamente a ustedes que nos hagan compartir esta visita con toda la gente de Tres Arroyos y de toda la zona de influencia y también reitero mi agradecimiento y la generosidad de la gente, ya sean funcionarios municipales, ya sean comerciantes, toda la gente de la industria que nos ha apoyado en esto. Así que somos un agradecido de poder estar acá con ustedes y brindarle algo más a Tres Arroyos. Muchísimas gracias. Y así entonces la palabra de Mario Lallús, presidente de Roas, que está inaugurando estas nuevas instalaciones con un servicio mejorado. Y nosotros, por supuesto, te estamos mostrando todo en detalle a través de la pantalla de Charlas de Café. Y antes de irme una pequeña tanda publicitaria, te quiero decir a vos que si te estás quedando aquí en el verano y estás pensando en salir a disfrutar un poquito de estas noches veraniegas, de las tardecitas, te acerques a Liken Brauhaus, esta nueva propuesta gastronómica en la ciudad que tiene una variada propuesta de gastronomía de autor acompañada de la mejor cerveza artesanal de la ciudad.
Regresamos con más charlas de café. Para quienes estén sumando a nuestra pantalla en este momento, estamos desde las nuevas instalaciones de Rogas, conociendo en detalle este nuevo espacio y esta propuesta mejorada del concesionario de Ford. Así que estamos ahora con Alejandro Tenca, el gerente comercial de la compañía, y nos va a contar un poquito, en principio, lo que significa este logro para Tres Arroyos, ¿no? Y para la compañía, por supuesto. ¿Cómo estás? Feliz año. Gracias, igualmente. Bueno, igualmente, muy feliz año para todos. No, la verdad que para nosotros es una satisfacción enorme. Bueno, Mario seguramente lo dijo y estuviste con él. Para nosotros es un ciclo y poder cumplir un nuevo punto de venta, un nuevo concesionario integral. Creo que era el gran desafío de la empresa desde que yo ingresé hace ya 8 años, si no me equivoco. Y bueno, cumpliendo con este logro planteado o este objetivo planteado hace muchos años, con las obligaciones de la terminal y a su vez pusimos el broche de oro en Tres Arroyos, que era una zona que tanto queríamos y bueno. Ameritaba, ¿no? La zona ya esta propuesta. Exactamente, nosotros tenemos Azul, Olavarría y Tres Arroyos. Creo que cerramos el centro de la provincia de Buenos Aires con tres puntos claves, de características similares, pero muy distintas en su formación, lo cual no creo que estamos en una zona muy equilibrada y con grandes desafíos. Bueno, y acá apuntando a más, obviamente, ¿no? Ahora ya plantados en este nuevo espacio, con toda la atención para brindar y con grandes propuestas, como es la Raptor que tenemos por allá, que es una estrella, que es furor y que viene muy bien para el público, para lo que es lo regional, que tiene que ver con un público agropecuario, en cuanto a lo que tiene que ver con un producto que te permite utilizarlo para todo, digamos, también para las playas, es completo. No, sí. Bueno, hay más novedades. Hoy creo que estoy en condiciones de poder anunciar, por ahí ya salió o alguien lo vio. Vamos a tener la Bronco, la Ford Bronco, la famosa línea Bronco en la Argentina. En teoría, a partir de marzo o abril ya la vamos a tener acá. También está anunciado la nueva generación de F-150, la F-150 Lariat, ya en también marzo y abril se juntan un poco los lanzamientos de productos distintos, lo cual ya arrancamos el año con muchos productos, muy buenos productos, reconocidos, con historia y bueno, no puedo decir mucho más de eso. Bueno, una buena manera de darle rienda suelta a este espacio que comienza en un año que nos tiene un poco con sabor a poco, ¿no? Por esta cuestión de no poder hacer eventos sociales y de tantas cosas que han afectado también a lo económico. Me imagino que en eso no han pasado desapercibidos como compañía de lo que ha significado la crisis. Pero bueno, así todos ustedes logrando este avance. No, sin duda. El año 2019, un año que terminó complicado. El 2020, bueno, nos pasó a todos la pandemia y esta cuarentena interminable hizo que tengamos toda la red de concesionarios a adaptarnos rápidamente, a trabajar distinto y nosotros, yo estoy muy conforme con el equipo realmente se adaptó, los equipos de venta, de postventa pudieron venir, ya que teníamos que brindar una asistencia esencial a nuestros clientes agropecuarios, a la policía y demás en todas las sucursales. Y bueno, y eso generó que el concesionario pueda seguir trabajando bien y doblegando un poco la fuerza para que no nos involucre todo esta gran situación que afectó a muchísimos rubros y bueno, por suerte a nosotros nos tocó por ahí estar un poquito mejor que el resto. Alejandro, vos tenés mucha experiencia no solamente trabajando con la compañía, con Rodas, sino con la marca, con Ford. ¿Por qué Ford? Le pregunté lo mismo a Mario y un poco la respuesta es un poco difícil porque yo sé que es una pasión, pero vos desde lo técnico, desde lo comercial, creo que tendrás tus respuestas ya un poquito preparadas. No, preparadas no. Lo que sí te puedo decir que la marca y el óvalo, sin duda, creo que es una marca que te da mucho valor y en los momentos de crisis, creo que es una marca muy sólida, el óvalo puntualmente te genera mucha confianza, a nosotros hoy me toca de este lado como concesionarios nos da mucha confianza de que todo está por venir, por eso se apuestan a nuevos lanzamientos, nuevos productos, una marca que estuvo en el país ininterrumpidamente,
apostando en las mejores, o sea, en los mejores momentos y en las mayores crisis, y eso creo que es el valor de marca. Entonces, eso es lo que a nosotros nos genera vivir este negocio con pasión, disfrutar, y cada vez que vemos un Ford en la calle nos llena de orgullo. Bueno, la permanencia, ¿no? Esto yo mismo se lo decía también a Mario, inclusive ellos como concesionarios, 75 años, en un país como el que tenemos, que pasa por tantas fluctuaciones económicas, es un logro totalmente destacable, ¿no? No, sin duda, sin duda. Ahora, bueno, es más, la satisfacción se complementa con estas nuevas instalaciones. Y creo que acá brindar un servicio que se mejora y se termina de completar. Tal cual, y ese es el punto. Creo que a Ford le estaba faltando en esta zona de la provincia de Buenos Aires un área de posventa, de repuestos y servicios, acorde a lo que la marca exige, y nosotros tomamos ese desafío, lo cual próximamente falta muy poquito para que ya abramos las puertas de nuestro taller y la gente pueda acercarse, venir a hacer los servicios de mantenimiento y cualquier arreglo o consulta que necesite, vamos a estar acá para servirlo. Es un valor diferencial enorme a la hora de adquirir un producto, ¿no? Sobre todo un vehículo, que es un producto que está totalmente en circulación. El contar con esa seguridad de que lo podés traer aquí, de donde te lo llevaste, lo devolvés, y que, bueno, ¿quién mejor que ellos para arreglártelo? No, sin duda, obviamente. O sea, no solamente. Hoy sabemos que el parque de Ford en la zona es muy, muy grande, lo cual seguramente haya clientes que no hayan adquirido el vehículo en Roa, porque de hecho no estábamos tan sólidos como ahora, pero nosotros es un placer atenderlos a todos y brindarles el mejor servicio. Obviamente, siempre la oportunidad está en volver, en que el cliente confíe en nosotros y vuelva a adquirir un vehículo acá. ¿Se quiere llevar otro? Exactamente. No, pero la verdad, yo creo que el punto pasa por ahí, pasa por el servicio que tenemos que brindar como marca. Que lo necesitamos. Es la industria agropecuaria requiere no quedarse con el vehículo en ningún momento, es una herramienta realmente de trabajo, las pickups, y necesitamos trabajar con esa visión, donde un cliente que entra tiene que tener el vehículo, el problema solucionado rápidamente. Bueno, por supuesto hablamos de la pickup porque es un producto estrella en esta zona, por esto que estamos mencionando, pero Ford se adapta a toda la familia, ¿no? Tenemos productos para toda la familia dentro de lo que tenemos acá. Yo lo hablé con Mario, lo voy a hablar con todos los entrevistados en el día de hoy, porque yo estoy en busca de mi primer auto y estoy escuchando recomendaciones, porque por supuesto no tengo experiencia en el rubro aún. Así que vos, personalmente, ¿qué le recomendás a alguien que viene por su primer vehículo? A ver, yo no lo recomiendo como primer vehículo, sino para qué va a usar el vehículo. Y parto desde ese mensaje. O sea, una persona que vive o le gusta ir a la playa, y bueno, buscará un vehículo, un SUV, una 4x4, o lo, después si lo usa para trabajar o no. Creo que pasa por ahí, pasa por una solución de movilidad que el cliente puede tener y que realmente de esa forma se va a sentir complacido y bien recomendado. Esa es la realidad. No, lo que sí te decía es que depende. Yo sé que vos apuntás a la Territory que tenemos. Yo la tengo acá y ya estamos en un vínculo sentimental, quiero decir. Ni siquiera sé muy bien cómo está compuesta por dentro, pero yo, las mujeres tenemos eso de que es como entra por los ojos, digamos, y me parece tan armoniosa, tan linda, tan elegante, que yo ya compré. Sí, también te podría decir, bueno, también está la versión, la Kuga, que es el nuevo, también es uno de los nuevos lanzamientos que tuvimos este año, que ya viene la versión híbrida solamente, está la versión Shell y la versión Titanium, las dos, la Titanium todavía se está llegando al país, ya llegó al país, se está nacionalizando en este momento, que bueno, es una versión, una nueva generación híbrida de motores, que también lo vamos a tener, y está la Territory, y viene la Bronco, por eso yo te digo, esperá la Bronco. Espero marzo. Yo quiero la más fácil entre nosotros, que no me escucha nadie, la más fácil de manejar. Y mira, creo que todos los vehículos y todas las terminales y todas las marcas apuntan a que los vehículos sean mucho más sencillos, tengan asistencias en seguridad y sean vehículos que tienden al manejo ya autónomo. Por decirte, hoy tenés una Ford Ranger que tiene desde mantenimiento del carril, el control cruzado adaptativo, alerta de peatones, o sea, cuando el vehículo va a detectar que va a chocar, frena.
Entonces, son cosas que... Te solucionan la... Claro, no, pero es real. Es la seguridad. Y todos los autos, no creo, y acá no quiero hacer que Ford, ni todas las marcas y el mercado y la industria... Ha mejorado muchísimo, ha avanzado muchísimo. Eso, correcto. Y todos los autos, bueno, desde que estacionan solos, ya con el Focus... Eso es fantástico. Que teníamos... Pero Mario, yo me quería llevar a la Raptor. Yo la veo divina, pero no me veo ahí arriba todavía. Se la dejo de camarógrafo. Sí, seguro. El camarógrafo le gusta. Es complicado conseguirle espacio para estacionar, ¿viste? Es como... Sí, bueno, pero son cosas distintas. Por eso, yo creo que hay vehículos para cada cliente, para cada uno de nuestros clientes. Pueden elegir y hay un paquete de productos que es... Un portfolio de productos que es más que interesante y en función de las necesidades que tenga cada uno. Uno le gustará la Raptor, otro preferirá el K, otro el EcoSport y bueno. Sí, tenemos por acá también. Y el campo preferirá la Ranger o la F-150 nueva que también está por lanzarse. Entonces son vehículos que... Lo termino de definir en abril, entonces vos decís que espera el 9. En abril vamos a tener creo que el line-up completo de la primer semestre del año, donde ahí vas a poder tener un panorama claro de qué llevarte. Por ahora dejo mi voto acá. Sí, sin duda. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias y felicitaciones, por supuesto, por este nuevo logo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un placer tenerlos acá y bueno, como siempre están más que invitados. Sí, yo ya me agendé, marzo, abril, ahí, llamar a Robas, y vos nos avisas. Sí, nos vemos, nos vamos a ver. Por supuesto, ojalá que el contexto nos permita hacer buenas inauguraciones, ¿no? Todos tenemos tantas ganas de venir a ver los productos, de juntarnos. No, sin duda, hay que tener presente los nuevos protocolos. Los protocolos y demás, y con eso estamos más que bien. Bueno, muchísimas gracias. Así entonces la palabra de Alejandro Tenca, gerente comercial de Robas, y nosotros disfrutando y mostrándote en imágenes las nuevas instalaciones de la compañía en Tres Arroyos. Seguimos disfrutando de nuestro recorrido por estas nuevas instalaciones de Robas y estamos ahora con Germán Mariani. Yo fui preguntando a lo largo de todas mis entrevistas a ver quién me decía cuál era el mejor auto para mí, pero todos se fueron lavando un poquito las manos y me dijeron, el que te va a decir acá la verdad es Germán. Así que bueno, me guardé lo mejor para el final y hablo con Germán ahora para que me cuente un poquito los detalles. Pero vamos a empezar por la estrella del lugar, ¿verdad? Bueno, en principio, feliz año y felicidades, Germán, porque un logro sumamente importante y van a trabajar de ahora en más, me imagino, muchísimo más cómodos, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, anticipándonos a todo, bueno, la alegría del día que llegó, que bueno, tengo la posibilidad de inaugurar el edificio y sobre todo, bueno, mostrar las instalaciones y también los productos, que es lo que ofrecemos. Y tenemos la posibilidad de ofrecerlo lo mejor que tenemos en la marca para poder exhibir, mostrar y bueno, y explicar un poco el contenido de equipamiento y de tecnología que tenemos hoy en los vehículos. Bueno, por ahora se lleva todos los aplausos, todas las miradas, todas las luces, ¿no? Sí, tenemos la reina, ¿sí? Sí. Estamos hablando de la... Qué lindo color, yo le voy a destacar eso porque la verdad es que simple. ¿En este y en cuáles más está? En sí tenemos, vienen cuatro colores. Este es el color de la publicidad, obviamente el más lindo, el más llamativo. Está en color azul, está en color blanco, color negro también. Y bueno, y obviamente es la que se lleva todas las miradas. El premio mayor, por ahora. Mayor, una camioneta que bueno, que se importa desde Estados Unidos. Es la camioneta más vendida del mundo. Se comercializa, por suerte hemos tenido la posibilidad el año pasado que pudimos empezar a comercializarla y a disfrutarla, algo que por ahí veíamos desde muy lejos, ¿no? Eso para la zona es la verdad que un prestigio enorme. Es un logro contar con la tecnología, la fortaleza y la capacidad off-road de estos tipos de vehículos. Bueno, arrancando a... describirla, las ventajas competitivas, porque ya por afuera la vemos imponente, nos dicen que es la camioneta más vendida del mundo y uno por supuesto ya compra, pero ¿de qué se trata? ¿Cómo está hecha la RAP? Se trata de un vehículo, bueno, de construcción estadounidense, ¿sí? Que cuenta con mucha potencia, una camioneta que cuenta con un motor V6, 3.6, naftero, biturbo, bien, que ofrece una potencia de 456 caballos, sumado a una caja automática de 10 velocidades y obviamente acoplándole un sistema de seguridad importantísimo para, obviamente, meritaba, ¿no? Potencia, claro. Poder que sea un vehículo seguro, ante todo.
Es un vehículo que se utiliza mucho para el remolque, para llevar acoplados de mucho peso, que trabajan en el sistema de frenado tanto del vehículo como un sistema de frenado para el acoplado tráiler que uno lleve. A su vez, cuenta con una suspensión con amortiguación Fox, que únicamente ese tipo de suspensiones se ven en, son vehículos de competición. Bueno, hoy esta camioneta lo tiene. Tanto le... Un poquito de lo mejor de todo, ¿no? Sí, está sumado a lo mejor de todo, ¿sí? En lo que es suspensión, Fox, como te decía, regulable, un sistema de frenado importante, acoplado a tecnología, que uno desde dentro del vehículo pueda hasta hacer, tener todos los controles del tráiler que uno lleva. Tiene un sistema de cámaras, un sistema Copilot 360 denominado, que es un sistema de cámaras que rodean toda la camioneta para que uno pueda ver desde la pantalla todo lo que está pasando, claro, porque todo, subido a semejante camioneta necesitas no perderte detalles. Una dimensión, obviamente, por el tamaño, sí. Bien. Y bueno, y obviamente lo que sorprende en un vehículo de tanta potencia y tanta fortaleza, el andar que tiene. Es una camioneta blanda, una camioneta alta, una camioneta con muy buenas prestaciones que, bueno, ya vamos a... Sí, vamos a testear, por supuesto. Por supuesto. Un poquito más. Y bueno, y tenemos la suerte de tenerla para que la gente la conozca y que la pueda comprar también. Por ahora se la han llevado hombres, me imagino. Por ahora se la han llevado hombres, pero bueno, a la hora de verla y... Sí, la mujer también, por supuesto, es sumamente atractiva, es fuerte. Es fuerte. Y bueno... ¿Por qué la convences a la mujer? Porque vos me decís la mujer vota. Vos le estás vendiendo el vehículo al hombre, pero sabés que la mujer va a tener parte de la decisión y le tenés que vender esto. Sí. ¿Con qué la convences? La mujer, a la hora de ver la tecnología, de subirse y ver la tecnología... La camarita ya está contenta. La cámara, que uno se preocupa por a la hora de estacionar, lo menos difícil, obviamente teniendo espacio, ¿no? Espacio, claro. Es estacionar, pero bueno, igualmente tiene... hasta conexión 220 tiene, o sea que uno puede enchufarle hasta un electrodoméstico si quiere. Y además para subirte por atrás, que yo la veía tan alta, tiene una tecnología increíble para subir por ahí como una reina. Claro, tiene una tecnología, tiene un catre para poder subir a la caja, obviamente que si no por la altura se hace muy complicado. Y como es un vehículo pesado, tiene todo como para que lo pesado no sea difícil de maniobrar. ¿Sí? Se vende sola. Sí, se vende sola. No, no se vende sola, necesita un buen vendedor como él en realidad, pero digamos que te vino con un montón de trayectoria por detrás que sí, realmente... obviamente que uno, al ser fierrero, denominado fierrero, siempre, lo conocimos siempre y siempre por internet estuvimos viéndolas desde acá en otros países, bien, cómo era la número uno, cómo se vendía tanto y por qué, y obviamente que hoy lo podemos disfrutar. Bueno, uno de tus privilegios en este trabajo es la posibilidad de poder probar cada uno de los vehículos que vienen, ¿no? Y bueno, que también es una herramienta para venderlo, ¿no? Vos tenés que tener totalmente testeado lo que vas a ofrecer, pero para vos es un lujo. Sí, para eso hay que, bueno, obviamente capacitarse. Tenemos cursos online hoy más que nada y bueno, en sus momentos post pandemia tuvimos la posibilidad de probarlas y de hacer cursos de manejo, porque obviamente son camionetas que andan por todos lados, claro, y hay que saber también animarse, conociéndola, uh-huh, a qué puede llegar, que es algo que uno al cliente lo asesora, ¿no? ¿Qué es lo que realmente claro, quiere? Si no, es como claro, tener una nave y utilizarla para ir a hacer los mandados. O gente que por ahí no se anima a pasar por ciertos lugares y tiene vehículos que sobra, pueden quedar, claro, de sobra. Y obviamente como tenemos, bueno, la reina de la concesionaria hoy, tenemos también otros vehículos, sí, que también están teniendo muy buena... Muy buena. Yo ya tuve ahí como un flechazo, sí, con la tarjeta, me viste, porque fue amor a primera vista. Yo no tengo ni idea qué tiene dentro esa camioneta, pero yo la vi y dije, podemos hacer buena dupla. Sí. Hablemos un poquito, no sé qué pensás vos al respecto, pero... Sí, la verdad que... Bueno, yo tuve la posibilidad de conocerla hace poco también, la nueva Territory, porque se lanzó hace poquito. La nueva Territory es una SUV que vino para un reemplazo entre un vehículo mediano, un SUV mediano,
con toda la tecnología prácticamente que puede llegar a tener esta camioneta, lo tiene. O sea, vino para imponerse en lo que es confort y tecnología, y unos espacios realmente excelentes. Muy confortables. Muy confortables. Tenemos mucha tecnología, tenemos un confort de marcha, un consumos bajos, cuenta con una motorización 1.5 turbo, con una caja de octava automática. Sí, me encantó, eso fue lo que me gustó. Con un confort de tecnología que, bueno, ya lo vamos a chequear. ¿En qué colores? Porque blanco igual ya me gusta, pero ¿en qué colores? Y vienen en color blanco, obviamente, y tenemos cuatro colores más, que son los grises y los oscuros, que después los vamos a mostrar, mirar bien por el catálogo. Y bueno, pero por suerte tenemos la posibilidad de exponer esta, que se vendió, así que hay que aprovecharla a verla. Y bueno, y después también seguimos con tenemos más toda la gama Ranger Raptor, que eso es lo que estamos teniendo. Estos son los platos fuertes, ¿no? Los fueron platos con toda la vitrina como para que la gente entren y compren. Claro, tenemos la Ranger Raptor, que eso es lo que estamos teniendo hoy en día mucho éxito. Una pickup con la tecnología del F-150 a dimensiones de una Ranger, ¿sí? Con la misma suspensión y una tecnología excelente. Y bueno, y después lo que nos, lo normal, lo que estamos ofreciendo, toda la línea Ranger y EcoSport, como para. Eso diría que es el producto que más sale, digamos, sí, como. Eso es lo que por ahí más, no es tan novedad como si es este tipo de vehículo, que obviamente es lo que por ahí más vendemos para la parte de trabajo, obviamente, y bueno, eso es lo que. Bueno, me imagino que contento con este nuevo logro, con este nuevo espacio, que también te da otro espaldarazo para trabajar, aunque son productos que, por supuesto, ya por su marca tienen un aval increíble, pero siempre la comodidad que te da la compañía y este tipo de oportunidades suman un montón a la hora del diferencial, porque como hablábamos con Mario, es un rubro muy competitivo. Es un rubro muy competitivo y es por ahí lo que estábamos esperando. Bueno, como tresarrollense, obviamente, tantos años, un orgullo. Yo hace 11 años que estoy en la empresa. Un esfuerzo importantísimo que ha hecho durante estos años ROAS para lograr poder darle al cliente todo lo que necesita para mantener su vehículo. Servicio, garantía, repuestos y la posibilidad de poder ver el auto tan cómodamente y salir manejando de acá. Bueno, Germán, muchísimas gracias por tu asesoramiento. Lo voy a seguir pensando, pero creo que ya la decisión está tomada. Me falta buscar el financiamiento, pero lo vamos a gestionar. Sí, obviamente tenemos un respaldo, opciones de compra. Bien. Para que puedas acceder. Bien. Vos y toda. Y quien se haya enamorado, como yo. Realmente le guste y quiera. Bien. Y bueno, y dejamos los test para. Sí, los vamos a venir a hacer durante el año, porque me dijeron que en marzo, abril hay novedades acá con nuevas incorporaciones y yo no me las voy a perder, por exacto, supuesto. Exacto, exacto. Los esperamos. Muchísimas gracias. Gracias por estar, como siempre, y bueno, bienvenidos a la nueva concesionaria. Ha sido un placer, y así entonces en este especial de Charlas de Café nosotros te hemos mostrado las nuevas instalaciones de Robas, que apuesta con todo a Tres Arroyos y con estos productos estrella que también te estuvimos mostrando a lo largo del programa. Gracias por acompañarnos. Si querés poder volver a disfrutar de este programa y nuestros otros programas, nos tenés que seguir en Charlas de Café TV, en Instagram, en Facebook y en YouTube, por supuesto, donde quedan grabados todos los programas. Quiero agradecerle también a Esteban de Estilo Puro, que me peinó, y a Cristina Alonso de Hechizadas, que me armó este look hermoso para estar a la altura de las circunstancias. Así que felicitaciones a Mario de la Yus y a toda la compañía, y muchísimas gracias por habernos recibido, y a ustedes por estar del otro lado, como siempre. Los despido, pero los invito a reencontrarnos en una próxima edición de Charlas de Café. We'll be right back.